Uno de los grandes objetivos de Elon Musk es desplegar chips cerebrales en humanos y acaba de anunciar nuevas actualizaciones de Neuralink. San Francisco aprueba que la policía use robots con autonomía para usar la fuerza bruta contra los humanos. El motor de hidrógeno es probado con éxito por Rolls-Royce. El vehículo futurista impreso en 3D es un automóvil híbrido con bicicleta eléctrica, energía inalámbrica, drones militares de prueba para enviar electricidad a través de láseres. Se lanzó el vehículo eléctrico más pequeño del mundo, que promete revolucionar la movilidad urbana. Experimento muestra que los pulpos pueden tener la inteligencia de un niño. Estas son las novedades de las nuevas tecnologías que habrá en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. Impresionados e impresionadas, soy Melissa Gouveia y te doy la bienvenida a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya deja tu like que nos ayuda demasiado. Sin más bobinando, vayamos al vídeo. El uso de la fuerza letal por parte de los robots de la policía de San Francisco fue aprobado en la primera votación. La petición sobre el uso de robots con autonomía para usar la fuerza contra humanos, que fue la idea del Departamento de Policía de San Francisco, fue aprobada por la Junta de Supervisores de la Ciudad de California. La solicitud incluye permiso para que los robots usen fuerza letal en casos que presenten un riesgo para la vida de otros ciudadanos. Esta controvertida votación ocurrió con 8 de los 11 votantes de acuerdo con el proyecto de ley, pero solo en algunas situaciones. La decisión establecida por el Consejo informa que los oficiales de policía podrán usar el robot para actuar y utilizar métodos letales. Cuando el riesgo de pérdida de vidas para humanos inocentes sea inminente, y los oficiales de policía no puedan someter la amenaza después de usar opciones alternativas de fuerza o tácticas, es decir, el uso de la fuerza letal de los robots solo debe usarse en casos críticos. Según lo informado por NPR, el uso de robots para la seguridad es parte de una nueva ley de California iniciada en 2022 que requiere una definición sobre el uso de equipos de nivel militar y las agencias de aplicación de la ley en todos los estados de Norteamérica. Actualmente, la policía de San Francisco tiene 17 robots con capacidad letal en su arsenal, 12 de los cuales son completamente funcionales. El portavoz del Departamento de Policía, Robert Rueca, dice que nunca fueron utilizados para atacar a nadie. Según la autoridad, los robots son controlados remotamente para investigar, desarmar bombas y proteger áreas difíciles o peligrosas. Por ahora, el uso de robots para este propósito aún no está 100% aprobado. La próxima semana, la Junta de Supervisores celebrará una segunda votación antes de proceder a la aprobación o veto por parte del alcalde de San Francisco. La británica Rolls-Royce acaba de alcanzar un hito importante en el camino hacia el logro de una aviación comercial más sostenible. La compañía realizó con éxito su primera prueba en tierra de un motor de avión impulsado por hidrógeno. El modelo AE-2100A, el mismo utilizado en aviones militares y cargueros como el Lockheed Martin C-130J Super Hercules, se ha convertido para demostrar un nuevo concepto de tren de fuerza de emisión de carbono. La evaluación se llevó a cabo en una instalación al aire libre en el Reino Unido. Cabe destacar que la compañía utilizó hidrógeno verde en las pruebas, producido utilizando fuentes de energía renovables. El combustible fue suministrado por el Centro Europeo de Energía Marina, que lo produce utilizando energía eólica y maremotriz en Escocia. A principios de 2022, la compañía inició su programa de investigación centrado en el hidrógeno para la aviación. Como parte de este proyecto, Rolls-Royce ha unido fuerzas con EasyJet, y en muy poco tiempo, dos compañías juntas ya han dado un gran paso. El estudio investigará y probará el hidrógeno y también las tecnologías eléctricas para el seguimiento de la aviación comercial. Ahora, los dos socios ya están preparados para la siguiente fase de pruebas, a gran escala, utilizando un motor a reacción Rolls-Royce Pearl 15. Airbus también está vigilando la idea y ha presentado sus primeros conceptos de aviones de cero emisiones. Una característica común entre los tres modelos presentados hasta ahora es el combustible, hidrógeno líquido. La congestión del tráfico y la contaminación son dos vilanos que necesitan soluciones innovadoras para ser resueltas para siempre.
el UILA, un vehículo eléctrico impreso en 3D que combina una bicicleta con un automóvil ultracompacto. Promete establecerse como una alternativa de transporte sostenible. La idea es ofrecer una alternativa para correr en entornos urbanos abarrotados. Para ello, el modelo ofrece la misma comodidad y conveniencia de un coche, incluyendo la posibilidad de transportar carga y un pasajero más, manteniendo la practicidad y agilidad de una bicicleta eléctrica. El híbrido de bicicleta eléctrica y automóvil fue presentado este mes por N-Frontier, una startup alemana de movilidad. Un prototipo completamente funcional se mostró en el evento Form Next 2022, descrito como un nuevo dispositivo urbano. El modelo tiene 2.30 metros de largo, 1.70 metros de alto y 90 centímetros de ancho. Su tamaño compacto le permite circular tanto por líneas de bicicleta como en tráfico, alcanzando, según el fabricante, hasta 70 km por hora de velocidad máxima. El UILA pesa 70 kilos y puede transportar una carga útil máxima de 250 kilos, algo raro entre las bicicletas eléctricas. El vehículo de cuatro ruedas se viene equipado con propulsión eléctrica, volante, marcha atrás y capó. El vehículo es operado por un pedal con cinco modos de asistencia, es decir, el conductor siempre debe pedalar, aunque sea suavemente, para mantener el vehículo en marcha. No hay un modo de conducción totalmente eléctrico utilizando solo el motor. N-Frontier dice que el modelo tiene un centro multimedia que se puede conectar con el teléfono inteligente de los usuarios. Otro punto a destacar son las funciones de conducción autónoma. El conductor puede llamar al nuevo vehículo usando una aplicación dedicada para que literalmente venga a buscarlo, todo de forma remota. Los soldados acampados necesitan energía para comer, comunicarse y proteger sus instalaciones, pero los recursos energéticos de las bases militares son a menudo muy limitados. Para que la energía llegue a ellos, se necesita una logística muy grande y eso presenta riesgos. Mientras tanto, el ejército estadounidense ha estudiado la posibilidad de llevar energía a sus campamentos a través de drones. La idea es crear una red de drones que transportarán energía a través del láser. Actualmente, el suministro de energía en los acampamentos está hecho de diésel. Además de ser más contaminante, también es necesario grandes cantidades de combustible. Para abastecer energéticamente una base se requieren unos 22 galones de petróleo por día, por cada soldado acampado. La logística involucrada en llevarlo a las bases también es muy peligrosa. A menudo es necesario pasar a través de áreas enemigas, por lo que es un blanco fácil. Su pérdida no solo altera la dinámica del sitio, sino que pone a los militares en peligro porque no pueden luchar. La tecnología estudiada para ser utilizada por los militares estadounidenses consiste en transformar inicialmente la energía eléctrica en un haz de luz. El láser se dispara al primer dron de la cadena y avanza los siguientes hasta llegar a su destino. En el punto final, se coloca un receptor de haz de luz, parece un panel de sistema solar y convierte el láser en una corriente eléctrica directa. Con un inversor se convierte en corriente alterna que puede abastecer la base militar. Aunque parezca innovador, el sistema es simple e inaudito. La transferencia de energía inalámbrica ha sido una realidad desde hace algunos años. Aunque funciona de manera diferente el transporte láser, un ejemplo son los cargadores inalámbricos de teléfonos celulares. Los haces de luz también se utilizan para transmisiones de datos a través de conjuntos de satélites y el futuro puede ayudar a los militares a centrar sus recursos en otros temas sin preocuparse tanto por obtener energía. Durante el evento de actualización transmitido en el canal de Neuralink el 30 de noviembre de 2022, Elon Musk dijo que espera que un chip cerebral inalámbrico desarrollado por su compañía comience los ensayos clínicos en humanos en 6 meses. También declaró que desplegaría el dispositivo en su propia cabeza en algún momento en el futuro. Durante la presentación, Musk dijo que la compañía presentó la mayor parte de la documentación necesaria para un ensayo clínico en humanos a la FDA, que regula los dispositivos médicos en los Estados Unidos. El objetivo de Neuralink es crear un dispositivo que puede implantarse en el cerebro y usarlo para controlar una computadora con actividad cerebral. Elon Musk ya ha revelado que la compañía probó sus chips en monos y cerdos. El año pasado, Neuralink lanzó un video que mostraba a un mono jugando Pong con su cerebro usando solo su cerebro con chip implantado. En este año se introdujeron nuevamente monos y cerdos. En una demostración de video, un mono ayudó a escribir
revivir la frase «Bienvenido a mostrar y contar», usando su mente con el chip, solo enfocándose en las palabras y letras resaltadas. Otro video mostró cómo los monos fueron entrenados para cargar los dispositivos sentados debajo de un cargador inalámbrico. Más adelante en la presentación, los investigadores de Neuralink también exhibieron un cerdo con una cinta de correr, que dijeron que les ayudó a estudiar cómo resolver los problemas de movilidad de las personas en el futuro. Los dispositivos Neuralink son pequeños, con múltiples cables flexibles que se pueden insertar en el cerebro. Elon Musk dijo que, a falta de una mejor analogía, es como reemplazar un pedazo de tu cráneo en un reloj inteligente. En unos 15 minutos, 64 de estos cables se pueden implantar en el cerebro utilizando un sistema robótico, dijo DJ Seo, vicepresidente de Implant y cofundador de Neuralink, durante la presentación mientras se usa un maniquí para mostrar cómo puede funcionar el proceso. La razón para usar cirujanos robot es cuán pequeños son estos cables. Imagínese quitarse un pelo de la cabeza y pegarlo en gelatina cubierta de película plástica. Hacerlo con una profundidad y precisión cirúrgica y hacerlo 64 veces en un periodo de 15 minutos, dijo Christine Odabashian, líder del equipo de inserción de hardware de Neuralink. El evento fue principalmente una presentación técnica del dispositivo, mostrando cómo se construyó el sistema, los desafíos que enfrentó el equipo, cómo la tecnología ha mejorado hasta ahora y qué desarrollos están por venir. Los investigadores de la compañía dijeron que están desarrollando tratamientos que pueden ayudar a mejorar o restaurar la visión o restaurar el movimiento en personas con parálisis. En el lado de la tecnología, la compañía tiene ambiciones de garantizar que el dispositivo en sí se pueda actualizar fácilmente. Con MindPong, la tecnología Neuralink interpretó las señales cerebrales que el mono usaba para controlar sus manos, lo que significa que la señal se envió desde el cerebro hasta el chip. Hasta ahora, no hemos visto ninguna demostración de Neuralink que resuma las señales a un cerebro. Así que no esperes poder hablar en silencio usando tu mente o tener una IA súper inteligente en simbiosis con tu cerebro en el corto plazo. Pero con todas las aplicaciones médicas y la investigación en todo el mundo, no descarte las interfaces cerebro-máquina como mera ciencia ficción. Japón acaba de lanzar un nuevo vehículo mini eléctrico inusual, el Walk Car, una especie de monopatín eléctrico que promete revolucionar la movilidad urbana con su tamaño e especificaciones técnicas. Considerado el vehículo eléctrico portátil más pequeño del mundo, el Walk Car es un producto japonés y promete ser la mejor opción para aquellos que quieren evitar el transporte público y buscan una alternativa ligera y compacta para recorrer estos últimos kilómetros de parada o estación hasta su destino. Es difícil no quedar impresionado por este pequeño vehículo eléctrico que se parece más a una tableta con ruedas. Desarrollado por Pocoa Motors, esta es una propuesta que se ajusta al presupuesto y también la mochila, que mide solo 34 centímetros por 21. Se puede usar en cualquier ciudad, incluso aquí en Brasil. Te dejo esto para que respondas impresionado. Usa el campo de comentarios. Para aquellos que buscan una opción de movilidad urbana un poco menos rápida, el Walk Car es ideal, ya que su velocidad máxima es de 15 km por hora y pueden subir pendientes de hasta 10 grados. No es tan rápido como un scooter eléctrico, sin embargo, definitivamente es más rápido y menos agotador que caminar. La estructura del mini vehículo eléctrico está hecha de carbono para garantizar que sea más ligero, con un peso de solo 3 kilos y resistente. También se utiliza en policarbonato, un tipo de plástico al que se refiere la marca, es resistente a los impactos y duraluminio, un conjunto de aleaciones metálicas. Cocoa Motors afirma que la pintura utilizada en el vehículo, que promete revolucionar la movilidad urbana, se regenera para garantizar que el pequeño monopatín no se raye con el uso. Para recargar completamente el vehículo eléctrico, simplemente conéctelo a la toma de corriente. Con media hora es posible alcanzar una carga del 80%. La batería completa permite al usuario poder viajar hasta 7 kilómetros, dependiendo de la velocidad y el peso de la persona que usa el modelo. Para que el equipo funcione es necesario presionar los dedos de los pies. Para cambiar la dirección, simplemente dobla la rodilla izquierda o derecha. Levanta la parte delantera de uno de los pies para frenar y bájate el monopatín para que se detenga. El modelo está disponible en el mercado con un costo de 217.800 yenes en Japón, algo así como 8.330 reales al precio actual.
Ya no hay ninguna duda para los científicos de que los pulpos son animales muy inteligentes. Además de la similitud entre los cerebros de estos animales y el cerebro humano, los estudios han demostrado que hay genes compartidos entre los dos grupos de animales. Para verificar hasta dónde llega la capacidad cognitiva de los pulpos, un nuevo estudio analizó cómo una prueba creada para niños fue resuelta por estas criaturas. Desarrollada por científicos de la Universidad de Stanford, la prueba del malvavisco funciona de la siguiente manera. Se coloca un niño en una habitación con un malvavisco y se le dice que si no puede comer el malvavisco durante 15 minutos, recibirá un segundo malvavisco y podrá comer ambos. El cumplimiento de esta tarea de posponer la gratificación demuestra habilidades cognitivas vinculadas a la planificación futura y se utiliza para estudiar cómo se desarrolla la cognición humana. Durante el experimento con pulpos, los científicos utilizaron carne de cangrejo y camarones como atracciones. Demostraron que si los pulpos no consumían carne de cangrejo por la mañana, podrían consumir camarones para la cena, una comida que les gusta mucho más. Para llevar a cabo el experimento, el equipo tuvo que diseñar otra prueba. En él, los animales fueron colocados en un tanque especial con dos cámaras cerradas que tenían puertas transparentes. Para sorpresa de los investigadores, todos los participantes del estudio decidieron esperar para comer su comida favorita. Otro punto de la prueba fue verificar la capacidad visual de los animales. Para esto, se les presentaron dos señales visuales diferentes. En esta condición, si los pulpos hicieron la elección correcta, serían recompensados con un bocadillo. Aquellos que pudieron adaptarse a este cambio también lograron esperar más tiempo para la recompensa del camarón. La idea detrás de este estudio era mostrar la capacidad de los pulpos. Se espera que los científicos puedan determinar si los pulpos pueden hacer una planificación a largo plazo, así como los humanos, y si esto es más una similitud compartida entre nuestra especie y la de ellos. Entonces, ¿ha gustado este video? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con esto llega nuestro contenido para más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene dos nuevas sugerencias. Sigue viendo nuestros videos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.